Magazine Ruta del Sol, Sector 2. Soy desde el municipio de Sabana de Torres, en Santander, ubicado en la zona de influencia. Recuerde que tenemos servicios gratuitos en la vía de carro, taller, grúa y ambulancia. Puede solicitarlos a la línea nacional 018-964-440 o desde un teléfono Movistar, numeral 737. Soy Karen Rocío Chávez y los invito a ver los titulares de las notas que presentaremos hoy. Avanzamos por la Ruta del Sol, Sector 2. Estos son los titulares. En el 2012 se construyeron 207 kilómetros de doble calzada en Colombia. El presidente Santos destacó el avance que ha tenido la construcción de la Ruta del Sol, Sector 2. En el departamento de Santander, dos nuevas vías se unirán con la Ruta del Sol, Sector 2, garantizando la conexión con el área metropolitana de Bucaramanga y el puerto petrolero. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, entregó licencias para la construcción de los sectores rectos de los tramos 2, 3, 4 y 7 de la Ruta del Sol Sector 2. En el 2012, la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. impulsó la creación de 27 veedurías ciudadanas en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. El alcalde de Barranca Bermeja destaca la puesta en marcha y el avance de grandes proyectos de infraestructura que beneficiarán al puerto petrolero, entre ellos la Ruta del Sol Sector 2. El programa Creer Colombia Odebrecht ofrece a los habitantes de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 oportunidades de formación laboral y certificación a través del SENA. Y al cierre les mostraremos cómo va la construcción del puente sobre el río Sogamoso en Santander, el de mayor longitud en el Sector 2 de la Ruta del Sol. Según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura, en Colombia se construyeron durante el 2012 207 kilómetros de doble calzada. En el 2013 se adjudicarán 30 proyectos por cerca de 40 billones de pesos. Así se avanza en el crecimiento de la infraestructura vial de nuestro país. En su visita de inspección a la construcción de la Ruta del Sol, Sector 2, el presidente Juan Manuel Santos destacó el compromiso del Gobierno Nacional en el tema de infraestructura y la creciente inversión de capital extranjero en los proyectos viales del país. El año pasado ya se construyeron 207 kilómetros de dobles calzadas. Me recordaba el senador Plinio Lano que este país hasta hace pocos años construía en promedio entre 15 y 20 kilómetros de dobles calzadas por año. En su visita a la Lezama, el mandatario reconoció el avance que ha tenido la ejecución de los proyectos viales en Colombia, llegando a cifras que marcan un hito en la historia de la ingeniería y la infraestructura vial del país. Y este año vamos a construir 300, que es, me dicen, una cifra similar al número de kilómetros de dobles calzadas que construyó España en su mejor momento. El presidente aseguró que en el tema de concesiones viales para este año en Colombia se espera la adjudicación de 30 proyectos por un valor que se acerca a los 40 billones de pesos. En los próximos 12 meses vamos a abrir licitaciones para concesiones por más de 40 billones de pesos, es decir, más de 10 veces lo que se hacía, casi 13, 14 veces lo que se hacía anteriormente. Y eso va a cambiar el país. Eso significa en el fondo más empleo. Esta obra, solamente esta obra que se está haciendo, el tramo 2 de la Ruta del Sol, está generando cerca de 5.000 empleos. Para el caso de la concesionaria Ruta del Sol, SAS, se espera este año la terminación de los primeros 150 kilómetros de carretera nueva. Continuamos en Sabana de Torres, Santander, y es que a propósito este departamento contará con dos nuevas vías que lo conectarán a la Ruta del Sol Sector 2, una desde Bucaramanga y otra desde Barranca Bermeja. Veamos cómo estas importantes carreteras tendrán acceso a la doble calzada. En Santander se construirán dos nuevas vías que se conectarán con la Ruta del Sol Sector 2. La primera de ellas es la Supervía, conocida también como la vía sustitutiva que conectará el área metropolitana de Bucaramanga con la Ruta del Sol Sector 2, pasando por Lebrija y Sabana de Torres. Este es el resultado de una alianza público-privada donde la Gobernación de Santander invertirá 112 mil millones de pesos. Va a haber una, precisamente, iniciativa público-privada que va a conectar la Ruta del Sol, una obra
que va a costar cerca de 600 mil millones de pesos, 80% de capital privado, pero va a conectar la Ruta del Sol con el área metropolitana. La supervía tendrá un trazado fuera de la zona de Colubiones. Es una vía sustitutiva, pues se espera la activación del progresivo en las obras de la concesión ZMB, que adecuará la vía existente desde Bucaramanga hasta Barranca Bermeja en doble calzada. A la Ruta del Sol, sector 2, también se conectará la Gran Vía Yuma, un proyecto de 30 kilómetros en doble calzada que construye Ecopetrol, la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Gobernación de Santander. Esta vía será fundamental para conectar la Ruta del Sol Sector 2 con el puerto petrolero, el sur de Bolívar y el nororiente antioqueño. Ese cúmulo de proyectos como es la recuperación del río Magdalena, la Ruta del Sol, la Gran Vía Yuma y la doble calzada Bucaramanga dejan a Barranca Bermeja como la rosa de los cuatro vientos de ese país, el centro del país. Importantes proyectos de infraestructura vial que permitirán potencializar toda la región productiva del Magdalena Medio Santandereano. Y de eso se trata en la medida en que ese tipo de obras se vayan construyendo para que todo el país se vaya conectando y tengamos cada vez más competitividad. La integración de estas obras viales en Santander a la Ruta del Sol Sector 2 ofrecen grandes oportunidades a usuarios de las carreteras y comunidades del Magdalena Medio colombiano. La Ruta del Sol Sector 2 consiguió las licencias ambientales para los sectores rectos en los tramos 2, 3, 4 y 7. Solo faltan las licencias para algunas variantes de centros poblados que se esperan sean otorgadas este año por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a la Lizama, Santander, se conoció la adjudicación de nuevas licencias ambientales para la Ruta del Sol Sector 2. Es decir, que ya se cuenta con permiso para iniciar trabajos en los sectores rectos de los tramos 2 entre Caño Alegre y Puerto Araujo, tramo 3 entre Puerto Araujo y La Lizama, tramo 4 desde La Lizama hasta San Alberto y tramo 7 desde La Mata hasta San Roque, corregimiento de Curumalí en el Cesar. Hoy tiene una licencia garantizada de 309 kilómetros y estamos esperando que para los meses de marzo, mayo y junio nos presenten los tramos que faltan de licenciamiento, pero estamos en licenciamiento, está bien la Ruta del Sol y tienen vía libre para 309 kilómetros. La funcionaria aseguró que solo falta el otorgamiento de algunas licencias ambientales para la elaboración de variantes de centros poblados, plantas y centros de acopio para el manejo de los materiales de construcción. Los únicos que están, algunos pendientes, son unos pasos por algunas zonas variantes, pero ya casi toda la mayoría de las variantes están licenciadas. Lo que queda son algunas modificaciones para centros de acopio o centros de material pétreo y algún otro tramo que están ampliando los estudios. Aunque ya se tienen las licencias para los mencionados tramos, este año se trabaja en los tramos donde hay obra. Se está revisando toda la programación del proyecto porque claramente antes de que finalice este año tenemos que empezar la construcción en otros tramos de la carretera si queremos cumplir con los cronogramas contractuales. Entonces se está revisando cuáles son los sitios donde deberíamos empezar la construcción de la carretera. Se espera que el tema de las compensaciones ambientales en estos tramos que fueron ya licenciados comience a concertarse con las corporaciones autónomas regionales. Las compensaciones ambientales se están manejando y se están haciendo un planteamiento, lo estamos mirando con la corporación y una vez lo tengamos, pues esto es prácticamente a lo largo del proyecto. A lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades, la concesionaria Ruta del Sol SAS ha apoyado la constitución de 27 veedurías en temas relacionados no solo con la construcción de la vía, sino servicios públicos domiciliarios y planeación del desarrollo local. Durante el 2012, la concesionaria Ruta del Sol, SAS, lideró un proyecto de capacitación en formación de veedurías ciudadanas en los municipios y centros poblados que hacen parte de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Recordemos que una veeduría es una asociación de ciudadanos que desde sus comunidades se unen para ejercer el derecho de vigilar y controlar la gestión pública. Tuvimos la oportunidad de constituir 27 veedurías ciudadanas
todas en asuntos muy sensibles para la comunidad, en especialmente frente a la construcción de Ruta del Sol y en especialmente frente a otros temas importantes para ellos como son los servicios públicos domiciliarios y la planeación del desarrollo local. Estas veedurías impulsadas por la concesionaria Ruta del Sol SAS y capacitadas por la Fundación Consolidar desarrollan actividades encaminadas no solo a realizar veedurías sobre la construcción de la doble calzada, sino el ejercicio del control ciudadano en temas como los servicios domiciliarios y la gestión pública en los municipios. Las veedurías ciudadanas, según lo señala la Ley 850 del 2003, son facultades que le otorga la ley a las comunidades organizadas en aras de que se puedan conformar de manera autónoma, de manera libre, y puedan ejercer, como su mismo nombre lo indica, un control a todas las actividades que se hacen en sus territorios. En este ejercicio ciudadano que se adelanta con las comunidades en Aguachica, Las Vegas, Chimichagua, Curumaní, La Mata, El Líbano, San Alberto, Sabana de Torres, el cruce hacia Puerto Parra, Puerto Boyacá y Puerto Salgar, donde el proyecto actualmente es ejecutado, se ha logrado identificar valores como el liderazgo en algunos habitantes de los centros poblados. Vimos comunidades muy interesadas en el proceso, con unos liderazgos constructivos muy importantes que pues muy seguramente van a facilitar ese interrelacionamiento de la obra, de la construcción de la vía, con los intereses particulares de cada una de las comunidades. El proceso ha logrado la formación y la constitución legal de estas veedurías, la elección de cuadros directivos y la inscripción en las personerías municipales. Si quiere saber más de este tema, puede leer la Ley 850 de 2003 o acercarse a las personerías municipales, donde están inscritos legalmente estos entes de control social. Hacemos nuestra primera pausa del magazine, pero al regreso les contaremos. El alcalde de Barranca Bermeja, Elkin Bueno Altaona, destaca el avance de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos Ruta del Sol Sector 2. Y finalmente, cómo el programa Creer Colombia, Odebrecht, continúa formando y certificando a los habitantes de la zona de influencia. Ya continuamos. La Ruta del Sol Sector 2, la Gran Vía Yuma y la modernización en la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja proyectan al puerto petrolero como el principal polo de desarrollo del Magdalena Medio. Hablamos con su alcalde, Elkin Bueno Altaona. Gracias a la puesta en marcha de importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, Barranca Bermeja en Santander se consolida como una región estratégica para el desarrollo económico del país. La recuperación del río Magdalena, la Gran Vía Yuma y la construcción de la doble calzada entre Barranca Bermeja y Bucaramanga potencializará a esta región como polo de desarrollo. Ellos ya se preparan para los beneficios que traerá para este municipio. Nosotros hemos venido trabajando ese proyecto de la Gran Vía Yuma, que es un proyecto, y también en Cor Magdalena hemos trabajado con el señor director y con el señor presidente de la República, que está muy comprometido con Barranca y con el país. La modernización de la refinería y la construcción de una plataforma multimodal en el puerto sobre el río Magdalena optimizará la economía del puerto petrolero. Y Barranca es un sitio geoestratégico y él lo ha aprovechado. Una de las grandes noticias y que va a ayudar mucho para el comercio, para reactivar el empleo, la economía, la macroeconomía y la misma microeconomía, va a ser la competencia que va a haber entre estas vías que van a ser concesionadas y la vía fluvial, porque se va a construir un nuevo puerto, vamos a tener plataforma multimodal y vamos a tener una refinería potenciada, una refinería que nos va a traer nada más y nada menos que la modernización de la refinería más importante de Latinoamérica. Sin duda, Barranca Bermeja es un centro estratégico de desarrollo nacional y la Ruta del Sol Sector 2 se convierte en proyecto fundamental para consolidar esta importante zona del país. Creer Colombia, Odebrecht, es el programa de calificación profesional continua que en convenio con el SENA permite formar y certificar a los habitantes de la zona de influencia para que puedan trabajar en cualquier empresa del país. Conozcamos más de qué se trata. Con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, también se inició en Colombia el programa CREER, liderado por Odebrecht e implementado por el consorcio constructor Ruta del Sol Consol. ¿Seguridad? ¿Yo hablo de unos qué? ¿De unos cuantos? ¿Hablo de qué? ¿Hablo también de un qué? ¿De unas capitas? ¿También hablo de qué?
Creer Colombia Odebrecht es un programa de calificación profesional continua que se lleva a cabo de manera gratuita y que cuenta con el apoyo del SENA y las administraciones municipales, cuyo objetivo es formar y certificar en oficios elementales propios de la construcción civil y operación de maquinaria pesada. Este programa se desarrolla mediante tres procedimientos: módulo básico, módulo técnico y certificación por competencias, que se realiza a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En este proceso de aprendizaje de módulo básico, nosotros damos la cátedra, lo que es en el tema de salud, el tema de seguridad industrial, salud ocupacional, el tema de medio ambiente y el tema de calidad y psicología del trabajo. Son 5 módulos que en 3 días abarcamos. Desde la implementación del programa Creer en Colombia en marzo del 2011, se han capacitado y certificado más de 7.500 personas residentes en el área de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. He aprendido la seguridad industrial, salud ocupacional y cosas que de verdad hasta el momento no había aprendido, cómo cuidarme, en qué momento socorrer, cómo socorrer y cosas que mediante estos 3 días hemos ido aprendiendo. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó la importancia de este programa. Que están capacitando a miles de colombianos para trabajar en este tipo de obras. Como va a haber obras de aquí en adelante y muchas, esa capacitación es una capacitación que no se pierde cuando se termina la obra, sino que las personas que ya recibieron esa capacitación, en cierta forma tienen casi que garantizado su empleo hacia el futuro, porque me explicaban que no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, el personal bien capacitado, mano de obra bien entrenada, pues es uno de las necesidades permanentes de empresas como Odebrecht, que están aquí realizando esta importante obra. Cuando se abran los procesos de formación del programa Creer Colombia Odebrecht, el proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2 le informará de manera oportuna a la comunidad interesada. Hacemos una nueva pausa en nuestro magazine, pero al regreso les ampliaremos cuáles son los centros de atención a la comunidad y qué servicios prestan a usuarios y habitantes en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Además, mostraremos testimonios de los pescadores de la Ciénega de Palagua, quienes aseguran que la doble calzada facilitará el traslado de sus productos a grandes ciudades. Y finalmente, luego de las licencias ambientales aprobadas, se definen los procesos de compensación ambiental en la Ruta del Sol Sector 2. Ya continuamos. En los diferentes centros poblados que se ubican en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 encontramos 7 centros de atención a la comunidad. Conozcamos dónde se ubican y qué servicios prestan a los usuarios y a la comunidad. A lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades, encontramos 7 centros de atención a la comunidad, donde los usuarios de la vía y las comunidades residentes en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 pueden hacer llegar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Dentro de la concesionaria se han colocado centros de atención a la comunidad en puntos estratégicos en diferentes municipios y centros poblados en los 528 kilómetros. A través de estos centros de atención hay profesionales que prestan la orientación y la atención a todos los peticionarios y comunidades cercanas a la vía para recepcionarles las inquietudes, las quejas, reclamos o sugerencias que puedan presentar en un momento dado. Estos centros de atención se encuentran ubicados en Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San Martín, Aguachica, Pailitas y Curumaní. Allí, un grupo de profesionales recibe las inquietudes relacionadas con la construcción del proyecto, del estado de la vía y los programas del plan social básico que desarrolla la concesionaria Ruta del Sol SAS. Bueno, allí se reciben todo tipo de peticiones que tengan que ver con la ejecución de la obra o con inquietudes que puedan presentar en un momento dado respecto a los diseños del proyecto. Esto lo presentan de manera escrita o de manera personal y verbalmente en los centros de atención. Ellos, las profesionales que hay allí,
las direccionan a la coordinación y la coordinación a su vez las direcciona a las áreas competentes para darle una respuesta oportuna. Recuerde que también puede remitir sus inquietudes al centro de atención móvil que se encuentra de manera permanente recorriendo la vía. En Puerto Boyacá, la pesca es la principal actividad económica de las familias que viven en la ribera del río Magdalena y en la ciénaga de Palagua, ubicada tan solo 23 kilómetros de casco urbano y muy cerca a la Ruta del Sol Sector 2. Allí los pescadores confían en que la doble calzada facilitará el traslado de sus productos a las grandes ciudades. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. En este lugar, conocido como la Ciénaga de Palagua, muy cerca de Puerto Boyacá, viven familias de pescadores que por generaciones han logrado el sustento realizando su actividad artesanal. Carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Pues por lo menos no, yo tengo más de 40 años de vivir aquí, he vivido muy sabroso con mis hijos. De eso vivimos, de la pesca. Pues por lo regular aquí se vive de la pesca, es lo que más, también está la empresa, pero por lo regular cuando no sale nada de la empresa, la gente se dedica a esto, a pescar, día y noche. Además de estar rodeada de un bello paisaje y mágicos atardeceres, la ciénaga de Palagua alberga diferentes clases de peces. ¿Qué más encuentras? Bocachico. Está el bocachico, hay nicuro, hay mojarra, pero eso es el que más hay, el bocachico. Por el momento también está entrando pescado al río, como el blanquillo. Con la aprobación de nuevas licencias en el sector 2 de la Ruta del Sol, también se definen los procesos de compensación ambiental en la zona de influencia que deben hacerse de la mano con las corporaciones autónomas regionales. La construcción de los 528 kilómetros de oportunidades contempla la intervención de diferentes zonas con el fin de ampliar la vía y hacer realidad la doble calzada. Para lograr la construcción de la carretera se requiere, además de la mano de obra, la maquinaria y los materiales, una licencia ambiental que para el caso de Colombia es otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Esta licencia contempla una serie de acciones conocidas como compensaciones ambientales que para el caso de la Ruta del Sol Sector 2 tienen que ver con los árboles que deben ser retirados para la construcción de la nueva calzada. 3 árboles por cada árbol que talemos. Cuando son especies que tienen algún tipo de significancia ecológica, que son especies que están en peligro de extinción, que están en el libro rojo de las especies amenazadas, entonces plantamos 5 árboles por cada árbol talado. Otro tipo de compensación ambiental está relacionado con el manejo de las epífitas. Recordemos que estas son pequeñas plantas que se encuentran adheridas a los árboles. Estas plantas tienen una protección especial. Y es que tenemos que garantizar que estas especies sobreviven o son reemplazadas por otras para que no se pierda, no se pierdan estas especies. Simplemente se tala el árbol y se mueren estas epífitas, sino tenemos que garantizar que sobreviven o son reemplazadas por más epífitas en un ecosistema adecuado para su desarrollo. Entonces tenemos que empezar a hacer un proceso de traslado de las epífitas o de restauración ecológica para que se den las condiciones para que se sigan reproduciendo estas epífitas. La otra compensación ambiental que está incluida en la licencia ambiental expedida por la ANLA es la relacionada con la sustracción de Reserva Forestal Nacional del Río Magdalena, creada en 1959. Es necesario surtir un trámite administrativo también de sustracción de esta reserva para poder construir el proyecto y eso también trae unas compensaciones ambientales. También tenemos unos procesos de restauración ecológica. Tenemos que garantizar que áreas iguales a la sustraída cumplan su función de reserva forestal y todo esto en su conjunto son las compensaciones
ambientales que tenemos que hacer por los impactos que está produciendo el proyecto. De acuerdo con la ANLA, estos procesos de compensación se realizan de la mano con las corporaciones autónomas regionales. Para el caso del sector 2 de la Ruta del Sol, que recorre 5 departamentos, cada corporación tendrá la responsabilidad de hacer el acompañamiento y supervisión de las compensaciones ambientales de acuerdo con su jurisdicción. Recuerde que si requiere los servicios gratuitos de carro, taller, grúa o ambulancia, puede comunicarse con la línea nacional 018-964-440 o desde un teléfono Movistar numeral 737. Al final los dejamos con las imágenes del puente sobre el río Sogamoso en el departamento de Santander, la estructura de mayor longitud en la Ruta del Sol Sector 2. Los esperamos en una próxima emisión.